Buenas a todos. El otro día comenzamos Nioh, un juego que tenía pendiente por pasarme desde hace mucho tiempo. Nunca le di oportunidad más allá de la primera zona, pero estoy dispuesto a pasarme el juego entero. Tampoco jugué ningún juego de estilo Souls-like, por lo que me cuesta adaptarme aún a la jugabilidad. Os iré subiendo más que nada cosillas como las peleas contra los bosses y demás, quiero inmortalizar esos momentos. Todos los clips son sacados de directos de la plataforma morada, así que os animo a pasaros cuando podáis. Espero que os guste. A ver si ahora se ve. Sí. Ahora ya sí. Vale. Vamos allá. No sé si el volumen está bien o no. A ver, que lo voy a revisar un momento. Lo voy a revisar un momento. Creo que incluso está muy bajito. Vamos a ver. Lo único que me sé es el principio, que empiezas en la torre y ya está. Y no he jugado ningún juego de Soul-like ni nada parecido de eso. Así que también va a ser dentro de lo que cabe un reto. Eso también. Me está reconociendo el mando y no estoy jugando con mando, pero bueno, vale. It seems death won't stop chasing me. Mira, qué tonto. Sí, es tal cual, como si fuese un puñetero Dark Souls. Pero lo que mola es lo que viene luego, porque al fin y al cabo esto es el principio este de mierda. Los bosses realmente son yokais. O sea, gente que está poseída por un yokai. A ver si me lo paso. A la primera o muero. Ya verás tú. Este es gracioso. El perro. Es el primero, parece el más sencillo, pero cuando te pilla con el puñetero combo te vas a la mierda. Ahí está. Me ha metido de agosto y a tomar por culo. Vaya decepción de vos, pero si te quita toda la vida. Venga, corre, perro. Ya sé qué quieres. Es un poco decepcionante igualmente porque le bajas la barra esta morada que tenía debajo de la vida y le tiras la ulti. Y salta la cinemática. Es un poco decepcionante, sí, pero a ver, es el primer boss. Tampoco hay que pedirle mucho. Lo que sí que me parece falso es esto. De repente, porque sí te da. En el primer encuentro sí, pero es por el hacha. Por eso me puse el hacha, porque con el hacha me lo bajo en nada. Si fuese con la espada sí que me aguanta un poco más. Pero es que el hacha tenía 89 de daño o algo así. Metías críticos de 200 y pico. De hecho, en la primera fase no te mata de todo un combo, te deja tiritando. Y en la segunda fase ya has visto, de una hostia me han metido el 90% de la vida que me ha quitado. Ahora tocará la mierda esta de elegir las armas, no sé qué. Hasta aquí he jugado, las veces que lo he jugado en su momento, hasta esta cinemática. Mira, ya que estás haciendo la cacería esta de mierda, pues aprovechas. Así no te aburres tanto, esperándole. La cosa es, ¿qué me cojo aquí? A ver, dime qué elijo. Hay que elegir dos de estas. Claro, sí, eso es lo que me ha pasado a mí las veces que he jugado. Detrás de un solo bicho una hora. sea, a ver, lo más normal es ir fuerza y algo más. Odachi y katana doble. Venga, va. Odachi y katana doble, venga. Es que es la combinación más rota, realmente. Y el espíritu. Más uno de fuerza, más uno de espíritu o más uno de habilidad. El gato, el perro, bueno, el lobo. Pues vamos a darle al lobo. Sí, soy novato, pero el tutorial te lo metes por donde... donde el sol no llega.